Espero que no. Espero que no. No, tú. Sí, acá hay. Bueno, os estoy echando. Si este edificio, yo veo que la reducción de las estas, que va a tener después al final se nos cayó el edificio. Yo creo que es una construcción vaporosa. Pues este, recuerdo que voy a inaugurar este último baixo. Y la estructura que se cae y es un gran reto que tenemos que asumir las nuevas administraciones. Sea un punto a partir de acá que para Santiago. Y desde luego 2021 después. Este mes, a Xunta de Galicia presentará formalmente a Comisión do Xacobeo o Plan Estratégico do Xacobeo 2019-2021. Este mes, pois, con dous anos de antelación, o axullo do ano 2021, deixaremos presentado o Plan Estratégico Xacobeo 2021, o Concello, a Igrexa Católica, a Xunta de Galicia, donde se van a conter os principales eventualidades, as principales actividades que vamos a realizar no Xacobeo. Evidente que require tempo, pero le vamos traballando desde fai un ano e medio. Require traballar en moitas frontes, pero estamos traballando desde fai tempo. A reforma da catedral estará finalizada para o Xacobeo 2021. O Festival do Son do Camiño está xa consolidado na súa segunda edición. Estamos facendo a integración paisaxística dos camiños de Santiago por todos os lugares das entradas dos camiños, dende Conxo ata San Lázaro, ata o resto das entradas, Polígono do Tambre, etc. O centro de acollido peregrino na calle Carretas está funcionando con normalidade, as instalacións do Monte do Gozo as estamos finalizando, o Museo do Pobo Galego temos comprometido a súa ampliación que estará finalizada para o ano 2021. En definitiva, portas abertas, comunicación fluida e permanente para que ese Xacobeo 2021 non só sexa un gran Xacobeo, senón que sexa o mellor Xacobeo celebrado nunca en Galicia.